The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. Amigos, vamos a dedicar una hora completa en esta ocasión a Gran Canaria, una isla maravillosa, su gente, sus costumbres, sus paisajes. De norte a sur, de este a oeste, Gran Canaria, para visitarla, para disfrutarla y ante todo para ser muy grandes amigos. Pero antes de eso, nos vamos a Maspalomas, Hotel Princess Tabaiba. ¡Qué maravilla! ¡Qué alucinante! ¡Me encanta! Prepárense, relájense, pues nos vamos ya a viajar en Gran Canaria. ¡Hasta ahora! Y nada, amigos, estamos ya comenzando a viajar en Canarias, pero en la isla de Gran Canaria. Haremos un recorrido espectacular, pero muy, muy, muy bonito, visitando puntos importantes de dicha isla. Pero primero que nada, vamos a visitar el Hotel Princess Tabaiba, que es hermano del que está al lado, que es el Princess Maspalomas. Maspalomas, efectivamente. Daniel Salat es el, digamos, director de operaciones de Gran Canaria y gran conocido del hotel, lógicamente, y gran profesional, y lleva 30 y tantos años, bueno, 30 y pocos, ¿no? Con Princess, 30 años. Con Princess, años, sí. Con Princess con 30, o sea, porque sí, sí. Antes de eso... No, siempre trabajando en la misma compañía. Perfecto, sí. Eso es una persona legal a la... Legal a la empresa, sí. Perfecto. Señor Salado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y además que estamos en un marco espectacular, los jardines del hotel. Sí. Sobre todo el jardín del Tabaiba, es un jardín natural, con una belleza, como tú has dicho, espectacular. Espectacular. Tienen ustedes una cadena a nivel mundial, nacional y regional, que es un número, pero número uno, ¿eh? Pues sí, en Canarias estamos ya muy arraigados, llevamos más de 30 años desde que empezamos a trabajar aquí. Tenemos 11 establecimientos, 5.000 habitaciones, casi 2.000 empleados, o sea, estamos muy, muy, muy metidos en Canarias. Y luego tenemos hoteles, sobre todo en el Caribe, en México, un poco en todo el mundo, sí. Ajá, o sea que bien repartiditos en bien zonas, repartiditos, en sí. Zonas claves, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Y aquí, por ejemplo, en Gran Canaria tienen ustedes esto, ¿no? Aquí que tenemos son... seis hoteles. Tenemos en la zona del Valle de Taurito, tenemos el Hotel Taurito Princess, Mogán Princess Suite Princess, y en la zona de Playa del Inglés tenemos el Hotel Gran Canaria Princess recientemente renovado, un hotel del que estamos muy orgullosos de la renovación que hemos hecho, modernizando Playa del Inglés, que es un poco de lo que se trata y lo que nos gustaría que pasara en el resto de hoteles de la zona, y el Maspalomas Tabaiba, que es un vergel, es una maravilla. Es que sinceramente, caminar por estos jardines es encontrarse de repente con Eva, uno lógicamente es Adán, si es una chica es Eva, y en busca de Adán. De verdad se pasa fenomenal. Por las noches, una paz tremenda. Sí, efectivamente. Efectivamente. Nosotros estamos tendiendo a especializar nuestros hoteles, ¿no? Y dar un poco al cliente, intentar que el cliente tenga ya de origen lo que quiere. Que el cliente que quiere estar en un hotel de adultos esté en un hotel de adultos, que el cliente que quiere estar en un hotel de todo incluido pueda ir a un hotel de todo incluido, que el cliente que quiere un hotel plenamente familiar llegue a un establecimiento como este, con unas instalaciones para los niños, tanto de juego como de servicios, como todo, que incite a los padres a querer traerlos, y un poco creemos que el futuro del turismo va aquí, ¿no? Va a la especialización. Y dentro de la marca Princess tienen ustedes también un detalle muy importante, a tener en cuenta, los buffets que son espectaculares, la alimentación es para de eso, quedarse, de eso presumimos un poco, los desayunos, los almuerzos, la cena, es un espectáculo. De eso presumimos, nosotros intentamos hacer una cocina internacional,
Algunos días en la semana especializamos en lo que es la cocina canaria, algún tipo de cocina mexicana, china, intentar que el cliente cada día tenga algún tipo de sorpresa, pero estamos muy orgullosos de lo que damos. Sí. Y también las habitaciones son espectaculares, son pues muy bonitas. Sí, sí, sí. Uh-huh. En el Hotel Maspalomas Prince, recientemente renovadas además, intentando dar lo que el cliente también está buscando, ¿no? Un toque de modernidad en cuanto a instalaciones, en cuanto a un poco a lo que precisa. Ya. Y además que, por ejemplo, en este establecimiento la entrada ya impone, nada más llegar nos encontramos como, yo lo llamo un arco del triunfo, más o menos. Sí, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Ah? Es verdad, es verdad. Tenemos un arco de entrada, es cierto. Sí. Con un montón de palmeras, plantas por todas partes. El aparcamiento es amplio, o sea, no se pierden. Pueden aparcar el coche por fuera del hotel, que no hay peligro. Está vigilado. Piscinas riquísimas, grandísimas, y la verdad que para pasárselo fenomenal. Y aparte de eso, lo más importante, el trato al cliente por parte del personal es importantísimo. Pues sí, sobre todo el cliente lo que quiere, el cliente está pensando en sus vacaciones todo el año. Nosotros lo hacemos, tú y yo lo hacemos. Sí, 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 sí. Entonces lo que quieres cuando estás de vacaciones es estar a gusto, estar con gente que está a gusto. Y lo primordial para un cliente es que los empleados también estén a gusto, porque eso se transmite. Efectivamente. Y además que de entrada les vienen con agua, ¿eh? Que es natural y es sana, sinceramente, ¿no? Pero en serio, yo les digo una cosa, cuando vengan a Gran Canaria o a cualquier parte de Canarias o a cualquier parte de España, Europa y del resto del mundo, sinceramente, vayan con Princes, que es la mejor opción, sinceramente. Aquí en Gran Canaria estamos contentos. Yo solo les aconsejo de corazón que vayan, disfruten y comprueben la marca Princes Hoteles. No se van a arrepentir. Me quedó bien, ¿no? Pues muchas gracias, estoy completamente de acuerdo contigo. Totalmente, o sea, y estudiamos juntos. En fin. Gracias. Amigos, ¿les parece que vayamos a dar una vueltita por ahí por esas Islas Canarias? Perfecto. Ok. Venga. Comenzamos ya a viajar en Canarias. Hasta ahora. Estamos ahora mismo arrancando un programa magnífico en la isla de Gran Canaria, una isla preciosa, estupenda, alucinando, se pasa muy, muy bien. Y por ejemplo, donde podemos hacer esto, fíjense, esto. Víctor, ¿hablo tú también? Aunque tú no estás muy acostumbrado también. Pero bueno. Decir que esto es la golosina de toda la familia, que muchas veces. Me pasa que yo muchas veces lo prefiero más en taza. Él es Víctor, no Víctor Hugo. ¿Tú eres Víctor? ¿Cómo has pedido? Lugo. Lugo. Víctor Lugo. Es el hijo del jefe, digamos así, ¿eh? Esto es familiar. Y directo nos va a hablar de este café que es magnífico. Se llama Café de Agaete, el único café de Europa. O sea, que tela marinera. Víctor, aquí tenemos la golosina, que la verdad que está magnífico esto. Y tenemos ya diferentes variedades. O sea, no sé si proceso, el café. Proceso del café. Ah, perfecto. Entonces tú acuérdate bien lo que yo te expliqué antes por fuera de cámara, que te di el aprendizaje del café. Ahora dilo tú, porque la gente ve que has aprendido. Como comentabas, pues Agaete es el único sitio de toda Europa donde se cultiva café debido a las condiciones de clima tropical que tenemos aquí en el Valle de Agaete. Aquí en el Valle de Agaete somos más de 60 agricultores que estamos cultivando café. Llevamos más de 200 años y yo en mi caso, en mi familia, pues soy la quinta generación que llevamos cultivando café. Hay mucha cultura del café, pero la mayoría de la gente nunca han visto una planta del café en su vida. Yeah. Y lo que estamos intentando es crear cultura, que la gente entienda de café. La variedad de café que tenemos aquí en el Valle de Agaete es la arábica y dentro de la arábica la típica. Muchos aromas a chocolate, regaliz, fruta, persistencia en boca. Y lo que estamos intentando ya también, pues que la gente cada vez conozca más del tema del café. Perfecto. Hablando de café, no podríamos pasar sin la taza de café. O sea que, por favor, Olegaria, como usted pueda. Muchas gracias, Ole. Tenemos aquí esta guapísima señorita Olegaria que nos sirve el café. Café como tiene que ser, en su tacita, ¿eh? Con su azúcar. Yo voy a hacerlo en plan americano, para, o sea, no le voy a echar azúcar. Claro. Sin aprobarlo, tal cual es que el café se toma sin azúcar. Caliente. Ajá. Amargo aromático. Ok. Fuerte. Uh-huh. Y espresso escaso. Ok. Pero si hay algún amargo agradable en la vida, es el amargo del café. Tome ya, ya lo saben. Ni el amargo de angostura ni nada, amargo del café. Para allá vamos. Desde que le añades azúcar, le añades algo al café, el café empieza a perder. Cuando vas teniendo cultura en el café, vas entendiendo de café, cada vez exiges un café de más calidad. Suave,
esos aromas como cuando abres una caja de bombones nueva, hasta chocolate. Hasta me va bien, hasta me va bien. Pero amigo, es una maravilla, una maravilla. Me he babado con café de Gran Canaria, aquí del amigo Vito, pero es una auténtica maravilla. Voy a repetirlo porque esto está genial. Esto es sin babarme ahora. Intentamos eso, que la gente pueda disfrutar de una buena taza de café. Muchas veces nos gastamos 20 o 30 euros en una gran comida y luego al final pedimos un café y nos bebemos cualquier cosa que nos ponga. Y lo que estamos intentando... Lo llamado aguachirri. Lo que estamos intentando, igual que la gente tiene cultura en vino, pues puedan tener cultura en el café. Que yo pueda pedir un café Brasil, Guatemala, Honduras, Kenia, Vietnam, Agaete, pero siempre saber qué es lo que estamos pidiendo. Oye, por cierto, me dijo un buen amigo de Gran Canaria, que se llama Armando, que aquí tienes tú también vinos y quesos. Sí, las fincas son una finca de 2 hectáreas. Estamos distribuidos entre naranjas, viñedos, frutas tropicales y el café. Ajá. Y estamos produciendo unas 25.000 botellas de vino al año. La verdad que de muchísima calidad. Respetamos muchísimo la uva. El vino viene a partir de la uva. Aquí tenemos sobre todo variedades blancas, moscatel, malvasía. Y luego también tenemos algo de uva tinta, listán negro y tintilla. Y tienes a Pavarotti ahí también, ¿no? Cantando. Es muy importante. Intentamos que la finca sea un entorno típico canario, una auténtica finca canaria donde tenía su propia capilla, donde tenía su bodega, donde tenía su era donde trillaban el trigo, toda su finca. La finca son más de 2 hectáreas y un poco lo que estamos intentando que cuando la gente nos visita pues tenga un entorno típico canario, probando auténticamente productos canarios con una familia canaria y que se puedan sentir muy cómodos y a gusto. Y por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, sinceramente, agarrándose el paquete de café de Agaete. Ustedes también pueden tomar un buen café de Agaete en el bodegón Viana La Laguna. Dime que si has estado, porque si dices que no has estado, es un gran fallo. El bodegón Viana La Laguna, cuando estabas estudiando en La Laguna. Voy muchísimo a La Laguna. Ajá. Voy muchísimo a Tenerife, porque Tenerife es tierra de vinos. Ajá. Y al bodegón Viana. Y al bodegón Viana. También hay algunos sitios en Tenerife también donde se puede conseguir el café de Agaete. Ajá. Cada vez más son la gente que nos está pidiendo el producto del café de Agaete, porque es un café de muchísima calidad. Pero tú imagínate lo que es, por ejemplo, después una buena comida, un buen chuletón, una buena salchicha, una buena morcilla, unos buenos, no sé, unos champiñones empanados en el bodegón Viana, tomarte un café también de Agaete después de la comida. Te tomas uno y seguro que pides otro. No, es que te lo pone, Francisco te pone dos tazas por cabeza, o sea, pum, pum, así, pero después de pegarte una comilona en el bodegón Viana en la calle Viana en La Laguna. Ahí está, yo te he visto también. Sí, sí. Es un sitio muy conocido en La Laguna. Perfecto, y este suerte que tienes puesto me gusta mucho. ¿Dónde lo compraste? No me digas la marca ni el lugar, pero este polo está más bonito que el tuyo. Es que personas elegantes beben café elegante y visten elegantemente, no voy a hacer menos. Y para vestir elegante, amigos míos, Almacenes Herrero en Tenerife. Aquí tienen un almacén, me dijeron, un depósito. Exacto. No es tan conocido, pero Tenerife en la calle Castillo está. En la calle Castillo, está en La Laguna, está en La Orotava, está en Nicolás Vinos, está en el Puerto de la Cruz. Estos pantalones, este polo alucinante, o sea, la buena ropa para vestir así a nivel juvenil, nivel de toda familia, etcétera, 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 está en Almacenes Herrero. Me están haciendo sí, claro, vas en el coche de Sicar, aparcas en La Laguna, o en el puerto, o en La Orotava, o en Nicolás Vinos, te bajas del coche de Sicar, vas, te compras el polito, vuelves al coche de Sicar, te vas al Pink Floyd y te vienes para Gran Canaria. ¿Es o no es? Es, y es más, y a mí me da rabia cuando viajo a la península y no puedo alquilar el coche Sicar. Pues porque eso, veo la profesionalidad, cómo trabajan y no tienen punto de comparación. Te lo llevas en una grúa para llegar a una plaza y ya está. Y te lo llevas para allá por la península. ¿En serio? No, en serio. Llegas a Cádiz, bajas el coche del barco, el coche de Sicar, y te recorres hasta la península y Europa con Sicar. ¿Es o no es? Es porque la forma de trabajar, profesionalidad, la atención que te dan los coches, últimos modelos. Una maravilla. Sicar. Sinceramente. Pero sinceramente. No, es verdad. Y gracias a Sicar estamos dando la vuelta en el canal y en esta ocasión. O sea que aguanten. Tendrán la posibilidad de probar queso, vinos, café, frutas tropicales, naranjas, circulando por toda la isla con Sicar. Con la elegancia de los Almacenes Herreros, por favor. Y por supuesto la chuleta del bodegón Viana. Exacto. Víctor, cuéntame un poquito más del queso y del vino. Los quesos canarios, pues aquí nosotros no producimos queso, pero en Agaete también tenemos unas queserías muy, muy reconocidas, consiguiendo premios a nivel nacional e internacional. Y sobre todo lo que diferencian los quesos canarios, los quesos de Gran Canaria, es la forma artesanal, ese famoso queso flor de guía, esos semicurados y curados, que lo hacen diferente gracias al tipo de animal, las cabras únicas que tenemos,
y la forma artesanal que tenemos de hacer nuestros quesos. Y luego pues que maridan perfectamente con nuestros vinos. Aquí en Bodega Los Berrazales estamos intentando hacer vinos de muchísima calidad. Además, la semana pasada nos concedieron una medalla de plata en el concurso más importante de vinos de España, el Bacus 2014, que eso significa estar entre las mejores bodegas de España. Cuando estamos hablando de vino, otras islas como puede ser La Palma, Lanzarote o Tenerife, que tienen una tradición más vitivinícola que Gran Canaria, conseguir este tipo de premios, pues la verdad que es un orgullo y una satisfacción. Muchas veces la gente nos dice que por qué no vendemos más fuera. El 90% lo estamos vendiendo directamente aquí en la bodega. Son los turistas y los propios consumidores que vienen directamente a comprar nuestros productos. Y también otra cosa importante, que antes la probé, unas naranjas aquí en la finca. Ah, que nos diste para probarla. Washington Navel, la variedad, la Washington Navel. ¿En qué diferencia Washington la Navel? Navel es la variedad. Ajá. ¿En qué diferencia la naranja del país a la naranja que viene de fuera? Nosotros esta naranja que tú te comiste ahora, hace media hora que la hemos cogido, recién cogida. Nosotros cogemos las naranjas ya a la tarde o a la mañana siguiente, ya está en la grande superficie, los mejores puntos de venta de tanto de Gran Canaria como de Tenerife. Y la verdad que para nosotros es un orgullo y yo siempre digo que para mí, y para usted, las mejores naranjas del mundo. Víctor, haz una cosa, quítamelo usted y sube el sueldo. Vale. Oye, en serio, me gusta el polo. Muchas gracias. Yo sé que la envidia lo corría, pero en fin. Un placer. Igual. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ti. Ha sido un placer y espero que hayan disfrutado. Y sobre todo, para mí, mi mayor satisfacción es que te haya sentido a gusto. Oye, que tienen ustedes una isla, porque es Gran Canaria, que tienen 128 kilómetros de playa, tienen 365 días de sol, ¿eh? Que es una eterna primavera aquí en Gran Canaria, se pasa de maravilla, ¿eh? ¿Tú imagínate, y más la finca tuya, te diré. Tú imagínate a veces cuando yo tengo grupos de finlandeses, alemanes, y les digo, porque los vinos canarios pues son diferentes porque tenemos 345 días de sol. Y ese día está cayendo un chaparrón de agua. Digo, algún día tiene que llover también. Por favor. Por eso, señores, somos diferentes. Nos echamos el cafecito aquí, así, ¿eh? Y seguimos viajando en Gran Canaria, hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Y nada, amigos, estamos ahora mismo en un recinto importantísimo de Gran Canaria, que es el Gran Canaria Arena. Y vamos a hablar con Lucas Bravo de Laguna, que es el consejero insular de deportes, para que nos hable de esta maravilla, porque la verdad es sinceramente que esto es una auténtica maravilla, pero total y absoluta. Consejero, gracias por acompañarnos y le hago la primera pregunta. Iba a firmarla, pero se la hago. ¿Le puedo tutear? Sí, por supuesto. Vale, perfecto. Lucas, aparte que tú eres más joven que yo. Bueno, no, eso no lo sé. No te digo un rato largo, pero tienes aspecto de joven. 38 o sea, años tengo yo. Bueno, yo tengo uno por dos nada más. Ah, bueno, pues ve, que no hay tanta diferencia. En cada pierna. En fin. Lucas, tenemos ahora mismo dos balones de baloncesto en la mano. Me han dicho que tú eres un gran campeón de baloncesto. De hecho, bueno, estoy haciendo una selección ahora fuera de cámara. No te voy a comprometer. Pero sí estamos ahora mismo también en un lugar importante de Gran Canaria, que incluso importante a nivel regional. Y también se podría decir que a nivel nacional. Es el Gran Canaria Arena. Sí, es una de las mejores instalaciones ya que tenemos en España, 10.000 espectadores con unas calidades impresionantes y sobre todo muy preparado para grandes eventos, tanto nacionales como internacionales. La verdad que tenemos ya cerrado un calendario importante en lo que queda de año 2014. Somos sede de la Copa del Mundo de Baloncesto, tenemos el Circo del Sol ya también cerrado, distintos conciertos, temas de freestyle, etcétera, y en definitiva es una instalación que le da un salto de calidad a toda Canarias y a Gran Canaria en particular muy importante. O sea que aquí aparte de practicar deportes y tenemos también el estadio al lado, el estadio del Unión Deportiva Las Palmas, aparte del deporte también se pueden practicar o llevar a cabo, como tú bien has dicho, diferentes actividades, conciertos, fiestas, etcétera, o sea, de todo, ¿no? Sí, sí, ya hay varios conciertos cerrados para recientes fechas. Toda esta zona es la ciudad deportiva de Siete Palmas, así la hemos denominado desde el Cabildo de Gran Canaria, y como bien dices, pues acoge lo que es el Estadio de Gran Canaria, ahora este grandísimo palacio multifuncional, el Gran Canaria Arena, campos de fútbol anexos, también está el campo de hockey, y en definitiva se está adecuando una gran zona de deportes de alta competición, de gran nivel, pero también de ayuda y fomento del deporte base, combinado, porque es perfectamente combinable,
con lo que es la celebración de eventos sociales, culturales, uh-huh. conciertos, etcétera, porque esta instalación lo permite y además está preparada acústicamente, etcétera, para poder celebrar conciertos. 10.000 personas sentadas, digamos, uh-huh. ¿no? Sí. En caso de un concierto, por ejemplo, aparte de las 10.000 personas sentadas, también se quitan el parqué de lo uh-huh. que es aquí, digamos, el patio, sí. la cancha, quitan el parqué y cabe un poquito más, ¿no? Sí, ya depende de cada concierto, cada promotor. Hay también otra sala en lo bajo de la instalación, que es una sala de entrenamiento deportivo, pero que también hace 4.000 personas. Lógicamente no tiene graderío como esta sala principal, pero sí que caben 4.000 personas de pie o con sillas, etcétera. Y siempre depende de la ubicación del escenario, lo que quiera cada artista. Ajá. Se puede, evidentemente, incluso aumentar el número de 10.000 espectadores que hay aquí sentados. O sea, artistas regionales, nacionales, internacionales, de todas partes. Sí, así es. De hecho, ya tenemos varios conciertos cerrados de artistas nacionales. ¿Por ejemplo? Tanto en esta, por ejemplo, Dani Martín, cantante del Canto del Loco, y alguno más que vamos a anunciar en los próximos días. Pues sí, pues no le quiero hacer yo una faena a los promotores, a los productores, pero en cualquier caso, tenemos ya cerrados pues 4 conciertos de aquí a final de año. Alguno más se puede presenciar. Está el tema del Circo del Sol. Y después, lógicamente, estamos muy condicionados con el calendario del Gran Canaria de baloncesto y del Mundial. Claro. Tenemos un Mundial a celebrar aquí a final de agosto y hay que preparar determinadas zonas de la cancha para el tema de prensa, VIPs, etcétera, etcétera. Efectivamente. Y esto es, digamos, que valga la comparación al genuino sabor americano. O sea, las pantallas, los marcadores son totalmente americanos. De hecho, los trajeron de allá. Uh-huh. Me dijeron el precio, pero me quedo callado. Uh-huh. Ah. Para el Cabildo cero, porque entraba dentro de las mejoras de la empresa, es decir, el marcador, yo lo digo con total tranquilidad, este bicharraco que vemos aquí, ajá. más todo el sistema audiovisual del pabellón, no solamente esto, costó 1.5 millones de euros, pero el Cabildo no ha tenido que pagar nada porque entraba dentro de la oferta de mejoras que la empresa que se presentó en su día al concurso ofertaba. Por tanto, tiene un coste importante, evidentemente es algo espectacular y que marca la diferencia respecto a otros pabellones de España, incluso de Europa. Hemos traído la mejor tecnología del mundo. Todo esto es lo que se usa en la NBA, por eso lo del sabor americano. Sí, 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 sí. Pero con el condicionante importante, yo creo que es importante decirlo en los tiempos que corren, que esto ha entrado dentro de las mejoras y por tanto al Cabildo no le ha costado un solo euro. Perfecto. O sea que aquí, aparte de digamos que de utilizar esta cancha también, como bien has dicho tú, hay diferentes salones, aparte de la sala de prensa, etcétera, para realizar diferentes actividades también dentro y fuera del deporte, ¿no? Sí, sí, efectivamente. No solamente es esta sala principal, la cancha principal, está la sala club, que es la que yo comentaba para 4.000 personas, y hay distintos espacios también habilitados, distintas salas para realizar pues pequeños charlas, congresos, presentaciones, además de 2 grandes salas de prensa que también hay aquí. En definitiva, está muy pensado para el público local, por supuesto, ajá. pero también para que sirva de promoción nacional e internacional de la isla de Gran Canaria. De hecho, también tenemos cerrado en los próximos meses la presentación de varios coches aquí en la cancha principal de la instalación. Oye, tú tienes cara de ir de vez en cuando a La Laguna, en Tenerife. He ido alguna vez y de hecho incluso pues darte un paseo por las calles laguneras, uh-huh. por todo el casco antiguo, ¿no? que te gusta, me han comentado que te gusta, ¿eh? Uh-huh. Te vas de fin de semana, por ejemplo, con tu familia a pasear un ratito por ahí, te vas a la Concepción, disfrutas del ambiente lagunero, en invierno el frío de la laguna, en verano el calor no te agobia, de hecho uh-huh. si vas en Bermudas lo vas a pasar de maravilla, los mosquitos no pican. Como en Santa Brígida, donde vivo yo y donde fui alcalde, más o menos el clima es más o menos, el tiempo más o menos igual. Pero La Laguna, amigo mío, es La Laguna, di que sí, por favor. Sí, por supuesto. Además, yo llamándome Bravo de Laguna, pues algo me tiene que tocar. Se dan cuenta, Bravo de Laguna. No, le falta lo de San Cristóbal, Bravo de Laguna. De hecho, muchos me dicen Bravo de La Laguna. De La Laguna. Ajá. Bueno, pues Bravo de La Laguna. Oye, Lucas, vamos a hacer para despedir un peloteo tal cual. Tú a mí, yo a ti, ¿vale? Venga, ¿qué quieres que haga? Yo puedo hacértelo así. Yo no voy a hacerlo porque te voy a dejar ridiculizado. Tengo el cable, pero bueno. Mira, hacemos así, dame la pelota tuya, venga. Yo doy la mía y ya está. ¿Te das cuenta? Venga. Perfecto. Pues amigos, seguimos en Gran Canaria, disfrutando de esta grandísima isla, preciosa y su gente fenomenal. Fíjense en Lucas, de Laguna, hasta ahora. Y nada, amigos, estamos ahora mismo en un lugar, pero sinceramente espectacular, de Gran Canaria. Es la Cueva Pintada, ¿no es así, Armando? La Cueva Pintada. Cueva Pintada. Armando es amigo mío, Armando es gran profesional de turismo, Armando es un gran guía y Armando es un chico
Excelente, es lo que hay. Gracias por lo del chico. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Eres un pibito, eres sí, un pibito. Sí, 25 años, 25. Y ya está. Lo que pasa es que tienes el pelo un poquito de acuerdo. Armando, estamos en la Cueva Pintada. ¿Qué te parece? ¿Qué nos cuentas de esto nosotros? La Cueva Pintada, en cuanto a patrimonio, en la isla de Gran Canaria es de las cosas más importantes que hay dentro. El patrimonio en lo que se refiere a cuestiones de los primitivos habitantes de la isla. Ajá. Fue una especie de poblado cerca del centro de la ciudad de Galder. Y poblado que se compone por las cuevas pintadas propiamente dichas y por una serie de construcciones que era la que utilizaban esta gente en aquel lugar. Y aquí en un principio estaba agricultura, estaba todo tapado. Ajá. Y casualmente en el siglo XIX alguien cavando encontró un agujero y encontró la cueva pintada, porque estaba todo cubierto y entonces han estado desescombrándola, por así decirlo. Ajá. Y hasta llegar a esto, como pueden ver, han hecho una estructura aquí para preservarlo que es... La verdad que sí. Increíble. Y es cueva pintada, pero ¿porque está pintada o le pusieron ese nombre porque tiene algunas pintadas, Juan? Sí. No, sí, efectivamente, la cueva tiene unos grabados, unas pinturas en las paredes de diferentes colores. Dominan el blanco, el negro y el color ocre, color rojo. Está bien. Figuras geométricas además, o sea, líneas, cuadrados, triángulos y redondeles. Pues mira, sí, muy interesante. Parecido, por ejemplo, a los cuadros que se encuentran en el Hotel Paradise Park, que yo te vi hace dos semanas allá. Sí. En el Paradise sí, Park estabas tú. Efectivamente. Te vi que nos saludamos, disfrutamos unos días en la piscina sí, y tal. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció el buffet? Estupendo. Riquísimo. Muy bueno. Muy bueno. Es para inflarse, para inflarse. Bueno. Merece la pena, sí. Y las piscinas que parecen océanos, no piscinas, océanos. ¿Eh? Se han pasado con las piscinas también. Pero bien, fenomenales, bien, fenomenales. Muy bien, muy bien. Las habitaciones, la ubicación, el ambiente genial, el personal del hotel Paradise Park en Los Cristianos. Armando se da los saltos de vez en cuando para allá, en fin. Y del Paradise Park damos otra vez exacto que la Cueva Pintada, porque aparte de cuevas vemos que también, o sea, como bien dices tú, las antiguas casas estas, ¿no? O sea, casitas, sí, los que ahorita que empezaron a descubrir, sí, casas, ¿no? Efectivamente. Y ahí vivía gente, lógicamente. Sí. Eran casas que tenían dentro, tenían de forma en general cuadrangular. Ajá. O forma de cruz. Y ahí estaban los habitáculos donde, donde dormían, donde hacían sus cosas. Y luego habían, se supone que tuvieran sitios comunes que pudieran ser para cocinar. Sí. Es decir, que en realidad esto hay gente que ha llamado en llamarlo un lugar proto-urbano. Es decir, que ya tenía una cierta complicación como si fuera, se fuera a convertir en una especie de ciudad, entre paréntesis, de aquellos tiempos, ¿no? Que tampoco... No es el mismo contexto al que tenemos hoy de lo que significa una ciudad. Sí, y es, por ejemplo, es el mismo, digamos, habitáculo o el mismo yacimiento arqueológico, ¿este es el único en Gran Canaria o hay más parecidos? No, que va, yacimientos arqueológicos en Gran Canaria hay montones. Yo he oído de que hay un yacimiento por cada kilómetro cuadrado de la isla. Qué y la fuerte, isla que tiene 1800 tiene muchos, muchos yacimientos. Pues fíjate. Muy interesante, la verdad, y todos muy diversos unos de otros. El sistema de habitación que sí. Vivían en unos en cuevas, otros en casas, otros en riscos, los graneros, etcétera. La cuestión arqueológica en Gran Canaria es muy importante y muy interesante. Aparte de eso también aquí, aparte de ver este habitáculo, o sea, estas cuevas, también pueden ustedes ver una serie de películas que les ponen, unas proyecciones que les ponen para explicar en diferentes idiomas, explicarles lo que aquí ocurrió o lo que hay también. Y también tienen una zona que me fijé, una zona como souvenir, ¿no? Sí, en la parte alta, en la entrada. Es que esto funciona como museo. Ajá. Y entonces todos los museos tienen una parte que, donde tienen una tienda donde puedes conseguir libros, puedes conseguir figuritas. Ajá. ¿Y todo esto teniendo que ver con el mundo de los antiguos canarios, ¿no? Y eso fundamentalmente, antiguos canarios, ¿me suena eso? Antiguos canarios. Los de Gran Canaria se le ha dado en llamar para los antiguos canarios. Antiguos canarios, sí. Bueno, pues vale. En Tenerife son guanches. Sí, efectivamente. Y en el Hierro son bimbaches. Y sí, señor. Ajá. Sí, sí, sí. En La Palma son palmeros, o indianos. En La Palma. En La Palma. Ah. En Las Palmas, ¿no? Claro, no. Las Palmas son palmenses. Palmenses. Pero que palmenses no eran de los antiguos canarios, son los de hoy, ¿no? Los de hoy. Ah, llaman palmenses. Palmenses. Vale, vale. Los actuales. Los actuales. Los de... Aunque la palabra apenas se utiliza. Palmense. ¿Y cómo llaman? ¿Canariones, no? Sí, en general, los de Tenerife nos llaman canariones. Nosotros no nos llamamos, porque como ya lo sabemos... Pues mira, ya. Al fin, te vas a estar llamando así y tal. Y aparte de esto, Armando, tú me comentabas también incluso días atrás hablando de que hasta hoy en día, hay gente que vive aquí en cuevas, sí, en Gran Canaria. Sí, hay mucha gente que vive todavía en cuevas. Lo que pasa es que las cuevas ahora las tienen arregladitas. Hasta hace unos 40 años, solamente era una pared delante de la cueva que la cerraba, pero ya hoy...
La gente, a medida que han ido teniendo dinero, han ido construyendo fuera. Ajá. Siempre lo primero que suelen construir es la cocina y el baño. Okay. En general, ¿no? Pues después la gente sigue haciendo cocinas, pero hay mucha gente que vive en fuera. Y vos, además, por ejemplo, cuestan cara comprarla. Vemos, por ejemplo, que aquí vienen colegios, vienen también turistas, digamos así, como dicen, a contagotas, pero que miren, gente, se mueve esto, sinceramente, sí. Está muy bonito, sí. Francamente. Y hablando de cuevas. Interesante. No, sí, muy interesante. Interesante. Y hablando de cuevas, también hay una cueva muy importante en Granadilla de Abona, en Tenerife Sur, que es la cueva del hermano Pedro, sí. Que aparte que tiene también ese, digamos, ese lugar para visitar, también tienen en Granadilla, tienen la playa del Médano, que es riquísima, preciosa. Pueden practicar el windsurf, el surf, el kite, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente bañarse en el Médano. O si no, ir a la parte alta del municipio, al casco antiguo, a toda esa zona alta, que se puede tomar un buen vino, comerse unas buenas carnes y todo, simplemente todo, en un pipaz en Granadilla de Abona, Tenerife Sur. Estando aquí, tú, por ejemplo, como guía turístico oficial, ¿qué le recomendarías a la gente que nos está viendo? Que vea Gran Canaria y que vea donde, todos los sitios que hay. Si te refieres a este lugar. A este lugar, por ejemplo. A este lugar que estamos en Galdar, lo principal es donde estamos ahora. La cueva pintada. Pero la iglesia de Santiago de los Caballeros es también muy interesante. Ajá. Y la calle principal, que es muy bonita. Ah, y el mercado también. De frutas y verduras, que es bonito. Muy bonito. Se te puso la cara, frutas, sí, y verduras. Sí, ay, sí, mi sí. Madre, ay, mi cabeza. Amigos, seguimos en Gran Canaria, no se vayan, porque ahora vamos a ir a la parte alta, el Roque Nublo. Si es que el tiempo lo permite. Vamos a ver. Hasta ahora. Ah, hola. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling. Estamos ahora mismo aproximadamente a la altura del ombligo del Ventaiga, aquí en Gran Canaria, más o menos el ombligo, ¿no, Armando? La cintura. La cintura. Cintura. Está más o menos, sí, a la misma altura. O sea, sí. En plan, Shakira, pero en masculino, el Ventaiga. Y me hace recordar, perdón, el frío, por ejemplo, que hace en la parte alta del municipio del Sausal. ¿Eh? Un frío que es como para estar así como estamos ahora mismo, abrigaditos. Sí. Porque, señores, hace frío, sinceramente hace frío, pero porque estamos en la parte alta de la isla de Gran Canaria. Y si van, tú has estado en Sausal también, me imagino, cuando estudiando, y hace poco también estuviste, me dijo un pajarito. ¿Eh? Sí. Y mentiroso el pajarito. Bueno, no, sinceramente no lo digo. No, pero de verdad, el Sausal es un municipio precioso, es un jardín en pleno norte tinerfeño, un jardín precioso, maravilloso, una auténtica belleza. No fallen, no dejen de ir a verlo, el municipio del Sausal, me encanta, le encanta, nos encanta a todos. Y bueno, volvemos aquí en Canarias, estamos, como he dicho, Armando, en el frío se me fue el santo cielo. Armando, en la cintura del Ventaiga, ¿qué podemos encontrar aquí? Aquí de todo, mira las retamas tan bonitas que tenemos aquí detrás. Una geología increíble. Estamos entre dos barrancos de los más largos que hay en la isla. Se ven todas las capas de las formaciones del centro de la isla. Uh-huh. El Roque Ventaiga. Que hay una escritura aquí, ¿no? Una historia, ¿no? Sí, ahí hay un panel explicándolo para el Roque Ventaiga. Se puede subir arriba, ¿sabes? Tienen un lugar de ofrendas que hacían los antiguos canarios y se puede subir hasta arriba. Hay de las escaladas que se hacen, se sube hasta la parte de arriba. Que recordemos que los antiguos canarios son los aborígenes de Gran Canaria. Antiguos canarios, ¿sigue usted? Correcto. Ajá. Y hay un centro de interpretación donde te explica todo lo que pueda haber de geología, de los paisajes que hay, etnografía, la flora. La fauna. La fauna, uh-huh. Que también a ver las ailas. Uh-huh. Pero principalmente lo más impresionante que hay en esta zona son los paisajes, las fugas tan grandes que hay por todas partes. Son preciosas, la verdad, francamente, sí. Francamente. Y salvaje por aquí. Uh-huh. En algunos lugares pues no ves ni edificaciones, las edificaciones son pequeñitas, pueblos blancos, con tejas, además, que en otros lugares has visto que, por ejemplo, en los lugares de costa pues son azoteas, ¿no? Azoteas, sí. Y sin embargo aquí en el centro de la isla siempre han sido los pueblos con tejas y leyes. De toda la vida, incluso ahora que no llueve tanto como antes, se construye mucho con tejas. Oye, Armando, si por ejemplo ahora mismo hace un frío que nos está pelando, gracias a que estamos con chaqueta, me imagino que en verano el calor te agobiará, te aficionará. El verano pega. Pega fuerte, ¿no? El verano pega, sí. Ajá. Sobre todo lo que es en la cuenca de Tejeda,
pega bastante. Sí. Hay la inversión de temperatura, que sabe que a partir de una cierta altura, ajá, de una cierta altitud, empieza a aumentar el calor también, ¿no? Yeah. Y claro, Tejeda es una caldera. Okay. Y si es una caldera, quiere decir que está cerrada. Okay. Y estar cerrada, normalmente el calor es bastante fuerte, la verdad fuerte. Que sí. Y les digo una cosa, queridos amigos, sinceramente, venir a Gran Canaria es una auténtica gozada. Repito, auténtica gozada. Una isla bonita. La gente es un encanto, es maravillosa. Tiene por la parte del sur una planta hotelera espectacular. La parte de la capital, sinceramente, Las Palmas es una gran capital, todo hay que decirlo, ¿eh? Sinceramente. Y después se vienen hacia la parte alta de la isla, abríguense en invierno y vénganse cómodos en verano, porque o se pueden congelar de frío o se pueden guisar del calor. Pero se pasa muy bien en Gran Canaria, ¿eh? Muy bien. ¿Ah, Armando, tú crees de aquí? Sí, sí. No porque sea chico canadión. ¿Ah? Aunque te gusta el chicharro, me han dicho. Me encanta el chicharro. Que te sí, va, pero aparte de comértelo, irte a Tenerife. Ese mismo. Ah, amigo. Me encanta. A mí Tenerife siempre me ha gustado. Se organiza de vez en cuando. Y además, como estaba, ¿eh? Ah, se organiza sí, con los sí, amigos. Sí. Se van 4 o 5 en un coche, uno que no bebe, y se van al norte de Tenerife. Venga, a guachinchear. Aquí faltan los guachinches, ¿no? Bueno, hay menos que en Tenerife. No se puede tener todo, ¿no? Sí, hay menos que en Tenerife. Lamento decirlo, pero hay menos que en Tenerife. Y yo solo no. Hay mucha gente que se organiza. Y digo, bueno, mañana o la semana que viene cogemos un día. Nos vaya. Vamos en el ferry y nos vamos por toda la zona norte de Guachinche. Y también sabes cómo se pasa bien. Que aquí es Bochinche, lo sabes, ¿no? Bochinche, ¿no? Sí, Bochinche con Bochinche, Bochinche, tal cual. También se pasa muy bien es en Breña Baja, sinceramente, en la isla de La Palma. No hay muchos Guachinches ni Bochinches, pero hay unos rincones encantadores. Hay una playa de Los Cancajos, que tú bien sí, la conoces también, sí, ¿ah? Sí, perfectamente. Los Cancajos, los senderos, que Armando es un senderista, pero como la copa de un pino, y te encanta patearte a Breña Baja, dime que sí, porque si no... Sí, sí, no, es verdad. Lo que hay. Sí, sí. Más que mal tuyo, ¿no? ¿Ah? Sinceramente. Sí, sí. Y quedarte a Los Cancajos, pegarte un baño en la playa. ¿Ah? Visitar un restaurante en Breña Baja, eso es un auténtico, eso sinceramente es maravilloso. Total. Y de aquí, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a la gente que nos está viendo ya casi llegando a la recta final de esta aventura aquí en Gran Canaria? Aventura, pero muy, muy bien llevada. Armando, ¿vale la pena visitar lógicamente esta isla porque es preciosa? Vale igual, la pena. Esta isla, igual que el resto de las Islas Canarias, ¿eh? Sí, sí. Y esta isla tiene mucho contraste, tú lo habrás visto, ¿no? Sí. La conoces ya bastante bien porque he estado varias veces aquí. Es una isla que tiene mucho contraste, coges el coche y detrás de un par de kilómetros ves unos paisajes completamente diferentes. Acabas de nombrar la parte del sur, las dunas de Maspalomas, que son una cosa que parece que no sean de aquí. Y la verdad que aquí siempre hay cosas que hacer y hay cosas que admirar. Y una parte importante, que no se me olvide, cuando lleguen a Gaete hay una cantidad de restaurantes de pescado, por ejemplo, la Cofradía de Pescadores, una maravilla. Se bajan, como dice Armando, de Pink Floyd y se van directamente. ¿Sabes lo que es Pink Floyd, no? Dile tú lo que es el Pink Floyd. El ferry de Alfred Dorce, por ejemplo. El Pink Floyd era el que iba a Las Palmas de Gran Canaria. De Sandoros, el Jet Foil, ¿no? El Jet Foil, entonces Jet Foil, Pink Floyd. Pink Floyd, sí. O sea, ya viste que flotando en el medio de... En fin. Amigos, seguimos viajando aquí en esta isla maravillosa que es Gran Canaria. Hasta ahora. Hemos estado dando la vuelta a la isla de Gran Canaria, magnífico, lo hemos pasado fenomenal, hemos disfrutado con Armando, un gran amigo y gran profesional del turismo, y de verdad, sinceramente, amigos, venir a Gran Canaria es un regalo del cielo, porque es lo mejor que podemos hacer, entre otras cosas. El chipero es magnífico, pero Gran Canaria, tela marinera, y nunca mejor dicho, estamos en Agaete, tela marinera, aquí al lado está el mar, aquí al lado está el puerto, y estamos ahora mismo aquí en la Confederación de Pescadores, y estamos con un gran amigo que digo sinceramente, recuérdame tu nombre porque no se me quedó. Tenesor. Es fácil, pero no se me quedó el tema al principio. Tenesor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tengo entendido que tú aquí eres el medio jefe, ¿no? O el jefe entero. El jefe entero. Que has estado en Helsinki, en Finlandia, has estado trabajando allá, ¿no? Sí, ¿ah? En la hostelería. ¿Has vuelto para acá? Hemos vuelto para acá y hemos abierto una serie de restaurantes y este es nuestro... digamos, nuestra niña del ojo, la Cofradía de Pescadores de Gaete. Perfecto. Mira, aquí hablando de niñas, hay unas cuantas niñas aquí, me están picando el ojo, a ti y a mí.
que la verdad que me está llegando el aroma de esta ensalada, quiero que me la expliques, pero explícala detalladamente, pero permíteme decirte, apúrate un poquito para ir a probarla, pero en fin, vale. ¿Cómo se llama? Es sencillo, es una ensalada de aguacate y gamba. Ajá. Entonces, nosotros la preparamos, una base de lechuga y tomate bien picadito, con unos frutos secos, aguacate y encima una gambita frita, bien aliñada con una vinagreta de balsámico con miel. Uh-huh. Y lo mejor que se puede decir de ella siempre después de probarla. Hombre, por supuesto, y es precisamente para probarlo. O sea, tú eres el maestro de ceremonias, eres el aquí. Vamos a probar esta ensalada. ¿Cómo se llama la ensalada? Es una ensalada de aguacate y gamba, simple, simple y sencillo. Y ya está, aguacate y gamba. Cuando vengan por aquí piden la ensalada de aguacate y gamba en la cofradía de pescadores. ¡Al ataque! Si me permite. Yo te pongo el plato por aquí, te lo acerco. Por favor. Porque la verdad que tiene una pinta estupenda. Después de haber dado la vuelta a la isla todo el día, hemos estado sinceramente disfrutando aquí en Gran Canaria. Una isla espectacular, ya lo saben todos, efectivamente, todas son bonitas, pero oye, hay que verla, sinceramente, hay que verla. El Roque Nublo, ¿eh? La parte de Las Palmas. ¿Qué les digo yo? Un montón de historias, sinceramente. Ahora ponte tú, ponte tú. Sí. Vamos a probar esta rica ensalada, con tu permiso, me adelanto. Sí, por favor. Oye, como dice el amigo Armando, esto está para comérselo. Pues adelante. ¿Qué quieres que te diga? Una maravilla. ¿Te gusta? Por supuesto. De los platos que tenemos nosotros en la cofradía, o sea, de los entrantes, de las ensaladas, para mí este es el mejor. O sea, yo cuando me siento a comer con mi mujer después del día de trabajo y tal, pues siempre procuro, pues, hombre, no a diario, por tema de ácido úrico, pero siempre procuro tenerla la mayor. Está buena, buena, buena. Y nada, seguimos amigos, seguimos con un plato estrella de la casa, que tenemos aquí delante un pescadito. Sí, señor. Cuénteme usted. Es una sama a la espalda, en este caso es un bocinero. Y nada, es un pescadito fresco de Agaete. A nosotros nos llega el pescado a diario, a diario, salvo en ocasiones en las que, pues, por supuesto, no hayan podido salir a faenar. Y en ese caso, pues a lo mejor el pescadito tiene un día, dos días. Pero siempre intentamos buscar el pescado fresco, nosotros sola. Y única y exclusivamente trabajamos con pescado fresco. Y en este caso es una samita que se prepara a la espalda. Es una de las formas más tradicionales de preparar el pescado. Que, o sea, la espalda es que, digo yo, que la abres y la pones a la espalda, ¿no? Claro, hombre, digo yo. Sí, se abre, se le hace el corte. Lo que pasa es que se le retira la espina central. Ajá. Entonces se le retira la ventrecha, con lo cual es un pescado que está prácticamente limpio. Ya. Limpio de espina, mantienes la cabeza. Porque el que es buen comedor de pescado sabe que la mejor carne del pescado es la de la carrillada. Se llevan las ideas del pescado también, se las comen. Y entonces tienes el pescadito a la plancha, que es eso, es un puntito en la plancha. Y más un pescado como este, una sama, que puede ser un... que necesita un puntito muy suave, muy suave. Yo tengo una cosa, yo soy un experto limpiador de pescado, lo hago perfectamente, además que de una sola pasada le quito todas las espinas, pero te voy a dejar a ti que demuestres al público que tú también lo eres. Sí, en este caso... Aparte que eres el anfitrión, yo te acerco el plato. Sí, pero dígame que me levante. Por favor. En este caso, simplemente es... Ajá, yo acerco el plato. Te retiro la cabecita. Y esto es en la cofradía de pescadores de Agaete, casi nada. Cuando se bajan ustedes del Pink Floyd y se vienen para acá, y se come un buen pescado, pero fresquísimo y estupendo. Te lo traen aquí directamente, ¿no? Sí, señor. Ajá. Lo traen aquí directamente. Y al igual que estoy haciendo yo ahora con usted, cualquier persona que a lo mejor tenga, pues, dificultad a la hora de comer el pescado, de poderlo limpiar, nosotros sin ningún tipo de problema. Perfecto. Se lo servimos en la mesa, se lo limpiamos. Porque muchas veces, desafortunadamente, la gente no come pescado por el hecho de que pueda estar por las espinas. En mi cabeza. ¿Tiene muchas espinas, no? No, en este caso. Yo le quité unas cuantas, pero yo quiero que tú lo digas. En este caso no tiene espinas porque nosotros, al retirar la espina central y la ventrecha. ¿Ustedes no son espinetes? No. No. No somos de eso. Y vale. Si acabo con el limpiador. Cabeza, comételo tú, porque yo tengo demasiadas ideas allá adentro. Muy bien. Ajá. Entonces la cabeza ya me la comeré yo. Perfecto, perfecto. Vamos a ir probando el tema este. Con tu permiso. Con adelante, tu permiso. Pues. Y con el permiso de todos ustedes, vamos a probarlo. Porque ya el olor me tiene, sinceramente, embriagado, ¿no? Yo te felicito por dos cosas. Porque eres buena persona. Muchas gracias. Y eres un gran anfitrión y el pescado está espectacular.
Es lo que tiene el pescadito. El pescadito frito, el pescadito fresco, perdón, el único secreto que tiene es saberle hacer el punto. De resto, estará siempre. Y un dato importante. Me comenta aquí. Tensor. En fin. Me comenta que todos los productos, desde el entrante hasta el postre, son productos de aquí, de la zona de Agaete. Tome nota de que es Agaete. Fantástico. Amigos míos, no se lo piensen más. Vénganse a Gran Canaria, vía marítima o vía aérea, coche, sicar, Agaete, a comer aquí el pescadito. Buenísimo. Y nada, llegamos al momento dulce de la velada, como siempre digo yo, el momento que de amargo nada, porque esto tiene una pinta riquísima. De verdad, me están picando los dos ojos y quiero de corazón que tú describas lo que tenemos delante, porque es una cosa nunca vista. Y solamente en el restaurante de la Cofradía de Pescadores de Agaete, en Gran Canaria. Por favor, el tiempo es tuyo. Muy bien. Aquí tenemos... Gracias por explicarme. Aquí tenemos dos de nuestros postres estrellas, por decirlo de alguna forma, que es la tarta de chocolate, en este caso es de tres chocolates, y la tarta de manzana. Ambas son caseras. Esta después lleva un puntito de una galletita rallada de chocolate blanco y Oreo en la parte superior. Y la tarta de manzana lleva un toquito de Cointreau. ¿De Cointreau? De Cointreau. Ajá. En la parte superior se le da un puntito. Así y tal. Exacto. Ah. Y para nosotros es muy importante el postre, porque cuando llega a esta parte el comensal ya ha comido, y, o sea, sí, y está, ya está satisfecho y ya está contento. Entonces hay que tener muchísimo. Para nosotros es muy especial el postre, porque el postre es lo que marca la diferencia entre una persona que viene a comer y a alimentarse y una persona que sale de aquí habiendo disfrutado pues de un muy buen almuerzo y con un muy buen postre. ¿Y cómo se queda el comensal? Vamos a hacerlo a la vez, hacemos así, mirando para la cámara. Repetimos. Al postre. Coge tu cucharilla, por favor. Sí. Efectivamente, vamos a probarlo, porque esto es, repito, manjar de dioses. Después de la maravilla de haber estado visitando Gran Canaria, gran parte de la isla todavía queda, ¿eh? Ahora, comer en la Cofradía de Pescadores de Agaete. Genial. Y recordarles, como cada semana, que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Siempre, 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 cuando ustedes quieran. O sea, siempre. Aparte de eso, yo te felicito, sinceramente. Muchas gracias. Esto es fenomenal. El personal, de verdad, una auténtica familia, ¿eh? Uh-huh, sí. Que decirlo. Somos todos de aquí, de la zona, y, y es personal, pues eso que... Tengo que decirlo. Que hemos creado un muy, muy, muy buen grupo. La verdad, hemos creado un muy buen grupo. Amigos míos, queridos amigos, síganos siempre en esta gran pantalla, porque la programación es fenomenal. Y recuerden, todas las semanas llegamos en Canarias. Cojamos la copa. Por ti, por tu personal. Muchas gracias. Por Gran Canaria, por las islas y por viajar en Canarias. Hasta la próxima semana. Chao.